le hace entrega de este reconocimiento doña Herminia Moncayo. Don Andrés Sánchez Mensurado, hijo de Puente Mayorga, se le ha conocido siempre por Andrés del Kiosco Martín, nombre de su padre. Es un gran aficionado a la fotografía, de las que quedan excelentes muestras donadas a la Alcaldía de Barrio. Ha dedicado gran parte de su tiempo a colaborar en la sacristía de la Iglesia San Isidro y especialmente a la devoción de la Virgen del Carmen. Para su hermandad, costeó el estandarte que luce en sus salidas procesionales. Ha sido responsable de la decoración y adorno de la carreta de la Hermandad del Rocío, fiesta a la que ha estado muy vinculado. Toda esta actividad se vio truncada con un grave accidente que le dejó postrado. El Ayuntamiento de San Roque ha querido distinguir este trabajo en pro del municipio concediéndole la mención de honor. Ante la imposibilidad de recoger personalmente el galardón, un familiar recoge el mismo de mano de doña Almudena Santana Romero. Don Manuel Herrera Jiménez nació en Jimena de la Frontera y se trasladó a Taraguilla contando 17 años, donde ha desempeñado su oficio de zapatero. Allí aprendió y ejerció la profesión de zapatero en la denominada zapatería de Paco Marchena, hasta que años después abrió la suya propia en la calle Barrio Alto, en la estación de San Roque. Su buen hacer artesanal hizo que elevara el botillo campero a la categoría de lujo. Desde muchos puntos de la comarca se procuraba el trabajo de Manuel, lo que hizo que su zapatería fuese conocida en todo el campo de Gibraltar. Su pequeño negocio se convirtió también en lugar de encuentro vecinal, de tertulias donde se hablaba de la actualidad política y social. Manuel Herrera disfruta de la amistad de todos sus vecinos, compartiendo su habitual conversación en las tertulias del conocido bar El Moño. El Ayuntamiento de San Roque, de acuerdo con los méritos probados, acordó concederle la mención de honor. Entrega el galardón doña Regina Cuenca Cabeza.
Doña Josefa Milagros Martín Gómez. Nació en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga el 21 de agosto de 1933. Mujer emprendedora, gran trabajadora, que actualmente, con 71 años, continúa colaborando con la conocida empresa familiar, Panadería Hermanos Sabe. Heredó el negocio junto a su marido y con gran esfuerzo y sacrificio mantuvo durante años sus obligaciones de madre, de ama de casa y de profesional panadera. La panadería es conocida en toda la comarca y obtuvo importantes contratos con el Ministerio de Defensa, siendo la única proveedora de los diferentes acuartelamientos de la provincia de Cádiz, con especial incidencia en San Roque, en las bases de Campamento y Guadiaro y en el desaparecido Regimiento Pavía 19. También en Algeciras, donde trabaja con el grupo de intendencia, desde donde se distribuye el pan a las diferentes baterías de costa desplegadas en la provincia gaditana. Vecina querida por todos los vecinos, ha sido habitual colaboradora desde su empresa con numerosas actividades organizadas en Puente Mayorga. De acuerdo con esa labor continuada, el Ayuntamiento de San Roque acordó la concesión de la mención de honor. Entrega este reconocimiento por José Antonio Ledesma Sánchez. Seno de una humilde familia, siendo el mayor de cuatro hermanos. A la edad de 9 años comenzó a llevar paquetes a la farmacia de la que entonces era auxiliar don Tomás Font. De él aprendería la lectura de las recetas, a hacer preparado y al despacho de medicinas. A pesar de su carencia de estudios, supo aprender el oficio y hoy continúa realizando su labor de auxiliar en la farmacia de doña Teresa Domínguez, en la calle General Lacio. Tan vinculado ha estado siempre a su trabajo que se le conoce como Manolo, el de la farmacia. Es un hombre muy popular y cariñoso, al que también se le recuerda como trabajador del desaparecido cine de Ocaña. Allí atendía la taquilla, llevaba carteleras y recogía películas. Eran muchos los que pasaban por la farmacia para preguntar por la proyección de la noche. Reconociendo los valores de su persona, la Corporación Municipal acordó concederle la mención de honor. Entrega el galardón don Fernando Palma Castillo. Francisco León Fernández, nacido en la estación de San Roque, ejerció de panadero en la llamada Panadería de la Abuela,
que fue abierta en 1895, regentada primero por la abuela, Francisco Domínguez Menacho, y más tarde por su madre, Isabel Fernández Domínguez. Ya en los años 50 del pasado siglo, se hizo cargo del negocio, haciendo muy conocido y apreciado el pan de Paco el de Frasquita. En la actualidad asesora a sus hijos en la panadería, la que él ayudó a levantar con la ayuda de Pilar, su mujer. Reconocido por su profesionalidad y por su condición humana, cuenta con el aprecio de todos sus vecinos. Como reconocimiento a este trabajo y a su entrega, la Corporación Municipal acordó otorgarle la mención de honor. Hace entrega del reconocimiento doña María Abdulia Muñoz Mateos. Doña Juana Berenguer Gavira nació hace 78 años en la población de Casares, a escasos kilómetros del Valle del Guadiaro. Con 19 años contrajo matrimonio con Manuel Mena Lobato, con quien tuvo dos hijos, Ana María y Francisco. En 1952 la familia se estableció en San Enrique, abriendo junto a la antigua carretera nacional 340 una fonda para viajeros, camioneros, matuteros y personas de toda clase social. Contando 37 años, Juana quedó viuda. Ante las dificultades que supone su nueva situación, Juana asume las riendas del negocio mejorando. Trabaja día y noche, educa a sus hijos y los incorpora al mundo laboral en su venta. Más tarde lo harían sus hijos políticos, Juana Gavira y Antonio Morito, siempre con ella a la cabeza. Ante el importante desarrollo urbanístico y económico de la zona, lo que fue una fonda de antaño se convertiría en un lugar de referencia de nuestra gastronomía, manteniendo su cocina tradicional. Hoy, a pesar de su edad, Juana sigue en su cocina, siendo el alma de este popular establecimiento. El Ayuntamiento de San Roque, en reconocimiento a su valía, acordó otorgarle la mención de honor. Le entrega el galardón don Jesús Mayoral Mayoral. Doña Elena Rodríguez Verguillos nació en Madrid y por motivos profesionales de su padre se estableció en Ceuta, donde hizo los estudios de magisterio. En 1967 obtuvo plaza en las oposiciones oficiales y comenzó su actividad profesional, cumpliendo su vocación de toda la vida.
Tras varios destinos en el campo de Gibraltar, llegó por primera vez a la Escuela Mixta del Albarracín en el municipio de San Roque. Este centro formaría, a partir de entonces, una parte importante de su ser. Allí fue la maestra, secretaria y todo cuanto suponía llevar adelante un colegio dirigido a los niños del campo, por los que siempre ha tenido un especial cariño. Después de algunos paréntesis desarrollados en otros centros de la localidad por el cierre del colegio, Elena Rodríguez volvería a su escuela del Albarracín, a la que se ha entregado en cuerpo y alma por encima de horarios oficiales, logrando con su empeño en más de una ocasión que no se cerrara. En esta humilde escuela despide su vida profesional, pero siempre llevará en el corazón a sus niños y a su pequeña escuela del Albarracín. El Ayuntamiento de San Roque acordó la concesión de la mención de honor en base a estos valores reconocidos. Hace entrega del correspondiente reconocimiento don José Enrique García Sáenz de Medrano. Solo 8 años se sintió atraído por una actividad tan antigua como la propia humanidad. Fue el primero en introducir en la comarca las colmenas móviles y con los conocimientos adquiridos por su propia experiencia y a través de publicaciones internacionales especializadas, mejoró los sistemas entonces existentes. Sus colmenas tenían surtidas a la línea Algeciras y San Roque. La producción viajaba a fábricas fuera de Andalucía hasta llegar a Holanda. Aunque Manuel Fernández trabajó durante muchos años en Gibraltar, nunca dejó la actividad que verdaderamente le entusiasmaba. Cuando se cerró la frontera con el Peñón, aumentó su colmenar, pero ya en plena madurez, mantener solamente una 20. La abeja no tiene secretos para este experimentado trabajador, al que cuando se localizaba un enjambre en la ciudad se le llamaba para poder extraer. El campo sanroqueño ha sido su vida. Cabrero, desde niño, fue uno de los defensores del carácter público de la Sierra del Arca, donde mantiene su pequeño colmenar. El Ayuntamiento de San Roque, teniendo en cuenta estos méritos, acordó concederle la mención de honor. Le entrega el galardón el concejal don Miguel Núñez Chávez. Maldonado, joven sanroqueño
ha sabido superar una grave minusvalía con una fuerza de voluntad digna de reconocimiento. Después de superar su periodo educativo en San Roque y obtener la licenciatura de Derecho en la Universidad de Granada, con matrícula de honor y sobresaliente de nota media, recibió una beca Erasmus para estudiar en la prestigiosa Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, para la que se requiere un excelente expediente. Para ello tuvo que superar la barrera del idioma, tarea nada fácil en una persona que padece hipoacusia profunda. Durante su estancia en Bélgica, escribió en el periódico The Voice sobre cuestiones del panorama internacional, como el caso Pinochet o el problema de los Balcanes. En el País Semanal, el año pasado, con ocasión de la concesión del premio Príncipe de Asturias al proyecto europeo Erasmus, le publicaron un artículo seleccionado entre las más de 1000 peticiones de toda España. Fue admitido en el Colegio Mayor Universitario César Carlos en Madrid, uno de los de mayor prestigio y donde rige un proceso de selección difícil de superar. Ha sido el primer campogibraltareño en la historia de este colegio. Por él han pasado, entre otros muchos personajes ilustres, Manuel Olventia, Inocencio Aria, Torrente Ballester, Jaime Gil de Viedma o Carlos Bousoño. En 1999, con tan solo 22 años, fue invitado por el magistrado Baltasar Garzón a dar una conferencia sobre el Tribunal Penal Internacional en el curso de verano de la Universidad Complutense, en el Escorial. Al año siguiente intervino sobre la cuestión de los derechos humanos. En 2004, tras reñida oposición, ingresó en el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, que tiene como misión la gestión y asesoría jurídico-técnica de los ministerios. Ha rechazado importantes trabajos en la capital de los Estados Unidos para dedicarse a preparar oposiciones, aunque no descarta viajar a dicho país para ampliar conocimientos. El Ayuntamiento de San Roque acordó otorgarle el reconocimiento de San Roqueño del Año. Entrega el reconocimiento doña Isabel Ruiz Cáceres. Doña Elizabeth García García, atleta de 21 años que desde temprana edad ha acaparado un gran palmarés deportivo tanto a nivel andaluz como nacional. Desde hace 2 años está becada por la Real Federación Española de Atletismo en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume en Madrid. En la temporada 2003-2004 sufrió una grave lesión, debiendo ser operada y sufrir un largo periodo de inactividad. Sin embargo, en la temporada 2004-2005, fruto de su enorme tesón, ha recuperado su nivel y ha obtenido el Campeonato de España de categoría promesa y, por primera vez, ha subido al podio en categoría absoluta, quedando subcampeona en esta categoría. Reconociendo estas actitudes y triunfos, el Ayuntamiento concedió una vez más el galardón de San Roqueña del Año. Le entrega el galardón don Juan Carlos Ruiz Bois. Thank you.
Don José Segovia Cortés, Canela de San Roque, hijo. Un nuevo artista irrumpió hace poco en el panorama del flamenco, tan necesitado de cantadores puros. Con tan solo 27 años, José Segovia, Canela de San Roque, hijo, conquistó el premio más importante del cante, el Antonio Mairena, así como el prestigioso Silla de Oro de Madrid. Desde entonces, sus actuaciones cubren la casi totalidad del año y viaja por toda España llevando el nombre de su ciudad con orgullo. Canela de San Roque, hijo, ha bebido en las fuentes del Gran Mairena, al igual que hiciera su padre, el reconocido cantaor Alejandro Segovia Canela de San Roque. José Segovia se siente más identificado con los cantes básicos, la soleá, seguirilla, toná, tiento y bulería por soleá. El cantaor vasco andaluz debe conocer el árbol del flamenco, porque ahí está la pureza, afirma el cantaor. Dominar los palos duros supone para el artista vivir el flamenco. Reconociendo sus raíces flamencas y gitanas, proveniente de una larga saga de buenos cantaores, defiende los orígenes de un arte genuinamente andaluz. Gran admirador de su padre, ha tenido en este su mayor maestro y su apoyo. Después de los triunfos obtenidos y de la forma de cantar de José Segovia, los especialistas le auguran un futuro prometedor, un futuro que comienza a hacerse realidad. Y como reconocimiento a todo ello, el Ayuntamiento de San Roque acordó otorgarle el galardón de San Roqueño del año. Hace entrega del galardón don Ángel Gavino Criado. Benjamín. En 2002 consigue el campeonato provincial y de Andalucía. A lo largo de los siguientes años repite triunfos y participa por primera vez en un campeonato nacional, quedando cuarta, tanto en individual como por equipos. A partir de entonces pertenece a la selección de jóvenes talentos de Andalucía. En 2004 ocupó el primer puesto en el ranking de Andalucía celebrado en Córdoba, dándole el derecho a participar en un encuentro internacional en Fuengirola. En ese mismo año sería campeona infantil de Andalucía en la categoría de 63 kilos y acude como representante al Campeonato Nacional de Valladolid, donde resulta subcampeona. Desde ese momento forma parte del equipo nacional. En junio de 2004 alcanzó las semifinales en el encuentro internacional celebrado en el País Vasco y en la que participaron selecciones como Holanda, Portugal, Italia y Francia. En 2005 ha vuelto a ser primera en el ranking andaluz infantil y en el interautonómico de Almería. Y hace tan solo unos días se alzó con el campeonato de Andalucía. En estos momentos se encuentra ausente, concentrada para su participación en el Campeonato de España, lo que le impide estar en este acto. El Ayuntamiento de San Roque acordó reconocer los logros reseñados
concediéndole el galardón de sanroqueña del año. Recoge el premio su abuelo, don Francisco Almagro, y lo entrega don José Antonio Cabrera Mingual. Hija adoptiva, doña Blanca Serrano Sánchez, llegó a San Roque en 1967 tras ejercer la docencia en Madrid. En nuestra ciudad permaneció 17 años hasta que, por imperativos familiares, hubo de marcharse. Finalizado el curso 1967-68, se hizo cargo de la dirección del Colegio Libre Adoptado de San Roque, que preparaba a los alumnos para ser examinados por profesores que se desplazaban desde institutos de fuera. Ello suponía una humillación para el cuadro de profesores sanroqueños, pues se ignoraba su trabajo durante el curso. Contaba entonces 25 años y desde el primer momento le obsesionó la idea de convertir dicho centro en instituto propio, sin dependencia alguna de ningún otro. Esta inquietud, compartida por el Ayuntamiento de San Roque, que corría con los honorarios de los profesores y otros gastos, le llevó a numerosas gestiones y reuniones en Cádiz. Las dificultades fueron muchas, pero el incondicional apoyo municipal, con el entonces alcalde don Francisco Jiménez a la cabeza, y de los padres sanroqueños, permitió que aquella lucha iniciada en 1968 consiguiera la primera victoria. El centro impartiría las clases de quinto y sexto de bachillerato. Pero no cesó en su trabajo desinteresado y marcado siempre por su afán de servicio a los jóvenes de nuestro pueblo. Posteriormente, en el curso 1975-76, siendo alcalde don Francisco Jiménez, se conseguiría transformar el centro libre adoptado en el Instituto de Enseñanza Media José Cadalso, un referente educativo en toda la zona. Como bien ha manifestado Blanca Serrano, quiero dejar constancia que durante los 40 años de ejercicio de la enseñanza, los mejores alumnos que he tenido fueron los del Centro Libre Adoptado y los del Instituto de San Roque. Aunque su modestia le impida reconocerlo, habría que añadir que con profesoras como ella, volcadas en la enseñanza y con una vocación y profesionalidad sin límites, sí se podía contar con alumnos de tal valía. Tras un extraordinario historial académico que incluye la licenciatura de Filosofía y Letras y de Geografía e Historia, así como la de Catedrática de Enseñanza Secundaria, la profesora Blanca Serrano se acogió a la jubilación voluntaria establecida en la LOCSE. Su vinculación a nuestra ciudad ha sido permanente y retorna cada verano a esta tierra de la que es una embajadora de excepción. San Roque quiere corresponder al cariño que de ella recibe y el Ayuntamiento Pleno acordó otorgarle con todo merecimiento el título de hija adoptiva. Entrega este título don Juan Carlos Galindo, quien fuera alumno de la señora Serrano.
Hijo predilecto, don Antonio Galiardo Linares. Nació en San Roque en 1892. Se licenció en Derecho y se vinculó muy tempranamente al movimiento republicano liberal de la época, siendo representante de la minoría de esta opción política en el ayuntamiento sanroqueño en los años 20 del pasado siglo. Al implantarse la dictadura del general Primo de Rivera, fue apartado del cargo. Volvería como concejal tras las elecciones municipales de abril de 1931, ocupando la primera tenencia de alcaldía en la formación del nuevo ayuntamiento el 15 de abril de ese año. Desde su cargo, colaboró estrechamente con el alcalde y amigo Gabriel Arenas y Díaz de Bustamante, fallecido posteriormente en el exilio. El político sanroqueño viviría un momento especial cuando el 11 de mayo de ese año tuvo ocasión de ocupar por primera vez y de manera accidental la presidencia del consistorio. Ante numeroso público manifestaría que con ello realizaba mi amor a la ciudad una de mis más caras satisfacciones, que siempre he condicionado a las circunstancias de que ello fuera con la República. En 1933 formó parte de la Asamblea de Córdoba en la que se debatió el anteproyecto de Estatuto para Andalucía. En ese momento hallamos a un Galiardo comprometido con los postulados de la Junta Liberalista de Blas Infante, compromiso que continuaría más tarde desde su cargo de diputado provincial. Galiardo, como hombre de la burguesía más progresista, trataba de enlazar con el movimiento obrero, entonces muy radicalizado, y como tal liberal defendía claramente la preponderancia del estamento civil sobre el militar. Se preocupó especialmente de los obreros en paro y del pequeño propietario, consiguiendo planes especiales de obras y préstamos avalados por el municipio. De manera especial, trató de la mejora de la educación y la formación de los jóvenes sanroqueños y de las necesarias infraestructuras de comunicaciones de la población. Asimismo, procuró que la ley de reforma agraria se aplicara en defensa de los jornaleros de la localidad. Tras la dimisión de Gabriel Arena, se hizo cargo de la alcaldía en votación celebrada el 23 de octubre de 1933. La variación del signo político en el gobierno de España llevaría también a cambios en los ayuntamientos. Galiardo se vería obligado a abandonar su cargo de alcalde, al que no volvería hasta febrero de 1936, con la victoria electoral del Frente Popular, en el que estaba incluido el partido al que pertenecía, Izquierda Republicana. Por traslado de domicilio a la ciudad de La Linde, abandonó su acta de concejal en mayo de ese mismo año. Al iniciarse el levantamiento militar de julio de 1936, pasó a la zona republicana, sirviendo hasta el final de la guerra dentro de la administración del gobierno. Exiliado y luego juzgado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, se le dictaron varias sentencias de prisión y de inhabilitación absoluta para cualquier cargo, incluida su actividad profesional. El Ayuntamiento de San Roque, que ha adquirido el compromiso de recuperar la memoria histórica de sus hijos y en el interés de procurar la justicia que en otro tiempo se le negó, y teniendo en cuenta los valores concurrentes en quien fue un servidor ejemplar del municipio y de Andalucía, acordó conceder a título póstumo el reconocimiento de hijo predilecto a don Antonio Galiardo Linares. Entrega este título a uno de los hijos del señor Galiardo, el alcalde de la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar,
Don José Vázquez Castillo. Tiene la palabra don Eduardo López Gil, que dará el discurso conmemorativo. Señores miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, amigos y amigas, quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a todos los homenajeados hoy, con uno de los cuales, con Blanca, compartí hace años mis tareas docentes, mis primeros pinitos de la enseñanza. Mis palabras de hoy, como reza en el protocolo de este pleno institucional, están referidas también a cumplir hoy una función didáctica. Me ha correspondido el honor de pronunciar la lección histórica referida al día que celebramos hoy y que a todos nos convoca aquí. Este pequeño trabajo de investigación que he hecho lo he titulado Nuevo enfoque sobre la fundación de la ciudad de San Roque. Y dice así: los relatos históricos sobre la fundación de la ciudad de San Roque no difieren gran cosa entre sí si consultamos a Ayala, Luna o Montero. Todos coinciden en que sobre el día 6 de agosto de 1704, la población de Gibraltar, que había capitulado ante el pretendiente a la corona española, archiduque Carlos de Austria, decide expatriarse al ver cómo se arreaba el pendón del pretendiente y se izaba la bandera inglesa, o posiblemente el estandarte de combate de la nave almirante en la que viajaba el almirante Rook, y esta podría ser una primera apreciación de hoy. Que se encaminaron hasta la ermita del señor San Roque y que en una asamblea que se celebró en la finca Huerta Varela deciden fundar la nueva ciudad de Gibraltar residente en su campo o término municipal. Ciudad que lo mismo que se llamó San Roque pudo llamarse Albalate, Algeciras, o pudo tener cualquier otro nombre, como veremos. En síntesis, este es el relato histórico, con la particularidad de que grupos de estos gibraltareños se dirigieron unos a las ruinas de Algeciras y otros a la orilla del Palmone, para luego adentrarse hasta lo que hoy día sería la Villa de los Barrios. Del grupo principal de población, que según todos los relatos se quedó en las inmediaciones de la ermita del señor San Roque, lugar exacto donde está la iglesia Santa María la Coronada,
Es de destacar el hecho de que desde la fecha de que sale de Gibraltar, 1704, hasta la fecha en que su majestad el rey autoriza a poblar, 1706, han pasado 2 años. ¿Dónde vivían y qué hacían estos gibraltareños mientras tanto? La impresión que se tiene al consultar a los historiadores citados, a los que podrían unirse los locales Lorenzo Valverde, Vázquez Cano o Gil Molina, es la de que, sin solución de continuidad, se pierde Gibraltar, vienen al pago del señor San Roque y en una asamblea deciden fundar la nueva ciudad de Gibraltar. Ello ha sido así porque todos han ido copiando de la autoridad más antigua, que es Ayala. Sin embargo, nada más lejos de lo que en realidad pasó. Para empezar, es tan grande lo que les ha pasado a estos pobres infelices, nada menos que la pérdida de su ciudad, de sus casas, de sus negocios, que piensan que eso se tiene que solucionar en breve plazo. Máxime cuando de inmediato ven cómo se pone sitio a Gibraltar para intentar recuperarlo. Sitio en el que muchos de ellos participan enrolados en un escuadrón de caballería que se formó en Alcalá de los Azules. Para muchos de ellos, esta será su nueva ocupación y los campamentos militares su nuevo hogar. Los que tenían cortijos, haciendas, viñas, sitio para poder quedarse a vivir, lo hicieron, pero en un territorio que va mucho más allá de las inmediaciones de la ermita, y los que nada tenían, los más, a no ser su trabajo en el campo o en la mar, se fueron diseminando por estos cortijos y haciendas y viñas o enrolándose en el ejército, con la particularidad importante de que el núcleo principal que se estableció aquí no estaba cerca de la ermita, sino estaban en Albalate, y era allí a donde pensaban fundar población, como también se verá. De la Asamblea o Cabildo Fundacional, cuestionada hoy por historiadores comarcales por no haber aparecido aún su acta, se podría decir algunas cosas importantes. Que se pudo celebrar en la finca Huerta Varela de San Roque, o en el cortijo del regidor Galera en Algeciras. En todo caso, que se celebró, como también veremos. Que el tipo de reunión pudo ser de la modalidad de cabildo abierto. Existía desde la Edad Media una tradición de celebrar 2 tipos de cabildo. El cabildo abierto, que era para temas muy importantes, y el cabildo abierto revolucionario, que podía incluso cambiar el régimen político. Bien, yo creo que aquí lo que se hizo fue un cabildo abierto y más adelante veremos por qué. Si esto fue así, si fue cabildo abierto, es muy posible que no se levantara acta al ser público y notorio el resultado de la asamblea en la que todos intervenían. Que en el cabildo en cuestión se enfrentaron los intereses del regidor Bartolomé Luis Varela, partidario de fundar población en Algeciras, donde él tiene la mayoría de sus propiedades, o las de otro regidor, Rodrigo Trejo Altamirano, que tenía las suyas en Albalate. En esta disputa surge una tercera vía, representada por un tal Guillermo Wilson, al que San Roque le debe nada más y nada menos el lugar de su fundación. O mejor dicho, que la nueva ciudad de Gibraltar, residente en su campo, se edificara en el pago del señor San Roque. Esta nueva ciudad representa al Gibraltar perdido, por tanto también a los que se fueron a la actual Algeciras y a los barrios. Y esto fue así hasta 1856, en que, como ustedes saben, se dividen los términos municipales y San Roque se queda sola con su representación hasta el día de hoy. Trataremos de probar, en la medida que es posible, lo hasta aquí expuesto, y para ello vamos a seguir la pista a un personaje singular, Guillermo Wilson. Él dice, de la ciudad de Islandia, de donde yo era. Más verosímil parece que el escribano debió de escribir Irlanda y no Islandia, lo mismo que sucede con su apellido, que en el documento al que de inmediato me referiré, lo escribe Wilson, Irson, con H y latina y Z, Ilson, con H y griega y S, e Ilson, con H y latina y S. Cuando todas estas palabras fonéticamente, todas estas expresiones nos llevan a que posiblemente se llamó Wilson, con W. No obstante,
lo dejo en suspenso porque como la ciencia me adelanta, que es una barbaridad, esta misma mañana en internet he dado lo que el apellido Wilson, lo que pasa es que no en España. Este apellido se encuentra en México, en Argentina y en muchos países sudamericanos. En España no pertenece de nuevo a la razón de los apellidos ibéricos, o españoles, o hispanos. Expediente Hidalguía de Guillermo Wilson y su esposa Juana de Quintanilla y Ayón. Pertenece a la, está actualmente en el Archivo Histórico Provincial, aunque se han sacado algunas publicaciones ya, en el, los protocolos de San Roque, que se fueron un día de aquí y que esperemos que vuelvan, y es del año 1726. Dice así, la parte que nos interesa. Don Guillermo Wilson, por mí y en nombre de mi presente esposa, doña Juana de Quintanilla y Ayón, vecinos que éramos de la perdida plaza de Gibraltar y avecindados ahora en este campo del señor San Roque, y primeros fundadores con otros que han sufrido igual suerte ante VS, en la mejor forma que corresponde, comparecemos y decimos que para ciertos motivos y fines conviene a nuestro derecho y servicio se nos admita una justificación probante con los señores regidores que existen en el día en este campo del señor San Roque, cuyos señores manifestarán certeza de los particulares que manifestaré en este mi escrito y que son los siguientes. Primero, si es cierto y verdad que nos, Guillermo Wilson y doña Juana de Quintanilla y Ayón, se hallaban avecindados en la dicha perdida plaza de Gibraltar, he descubierto que él era nada más y nada menos que administrador del Real Estanco y alfolí del consumo de la sal de Gibraltar. Era un personaje. Continúo con el documento. Con el giro del comercio por mar y tierra, el tiempo de más de 30 años, y que dicha ciudad disfrutaban como suyas propias varias posesiones, por lo cual, y con otros bienes de fortuna, se sostenía con la mayor ostentación que le producía sus giros y negociaciones de varios ramos, por lo que abandonaron todas sus posesiones, bienes y demás con el mayor gusto por serles fieles a nuestro rey don Felipe V, y que, a no haber sido por tener porción de tierra y viña en el referido campo, hubiéramos padecido algunas necesidades como se han visto en otras personas de iguales comodidades y de menos. Segundo, sí es cierto que don Guillermo y doña Juana fueron y son los primeros que salieron de dicho Gibraltar después de hecha la capitulación que se hizo el día 4 de agosto que pasó de 1704, a cuya capitulación concurrió como uno de los caballeros nobles. Es decir, Guillermo Wilson estuvo presente en la capitulación y no aparece en ningún acta, lo mismo que no apareció casi nunca en ningún relato histórico de San Roque, posiblemente por no ser español, no encuentro otra razón. Continúo con el documento, con los caballeros nobles, para acordar con el señor gobernador interino que había, otro interrogante, él dice que el gobernador que había era interino. ¿Dónde estaba entonces Diego Salinas? Había salido tal vez a por refuerzo viendo a la escuadra fondeada allá en la bahía y no le dio tiempo a entrar por el bloqueo. Este es un punto que queda ahí abierto para futuros investigadores, como me gusta siempre decir. Continúo con el documento. Con el señor gobernador interino que había y con los señores de aquel ilustre ayuntamiento, clero y demás personas de su posición, y que al día siguiente de la dicha capitulación se salió con su citada esposa, los cuales vinieron a refugiarse en una hacienda de viña y arboleda que tienen con su casa de teja, conocida por Cartagena, inmediato al cortijo que nombra el Rocadillo, en Cartelia, y en donde han pasado las mayores incomodidades por los asaltos que le han dado los enemigos para saquearlo. Tercero, en el punto aquí, es por emérito, privilegio de que gozaba Ángel Hortal y aportaciones de Hilaria que ha hecho para varias causas. Y en el cuarto, este sí es importante, dice, si también es cierto y constante que tan pronto como empezaron a reunirse en este sitio del señor San Roque, en el año de la era de Cristo de 1706, fue llamado por los señores regidores para que le ayudasen sus trabajos, como lo tenía por costumbre, es decir, que él pertenecía, o por lo menos intervenía en los cabildos. Y así, cuando se recibieron las órdenes de su majestad, que lo fue en los días últimos del mes de mayo de 1706, en las cuales daba facultades a los señores regidores, consejo y justicia de la ciudad de Gibraltar, para que dijesen sitio para poblar donde tuviese por más conveniente y de que nombrasen de esas concejiles, en virtud de lo cual
se hicieron reunir otros señores, nobles y plebeyos, para que a pluralidad de voto, estamos en una asamblea en la que todo el mundo vota, estoy convencido de que fue un cabildo abierto, se señalase paraje donde pular e igualmente el señalamiento de dehesas, cuya reunión y cabildo lo fue en la hacienda del señor regidor don Bartolomé Luis Varela. Bien, el testimonio de Guillermo Wilson nos dice que empezaron a reunirse en el sitio del señor San Roque y que la reunión se celebró en la hacienda del regidor Varela. No puede descartarse ninguna de las dos hipótesis que apuntaba antes. Se pudieron empezar a reunir aquí, teniendo en cuenta que se avisaban a caballo entonces, y al ser tantos, pudieron marchar a Algeciras, a un sitio más amplio y cómodo, como era el cortijo del regidor Varela, para celebrar este cabildo abierto, al que pudieron acudir pues, en torno a unas 1000 personas. Si la finca Varela nuestra, no creo yo que tenga capacidad para albergar a este número de personas. Continúo con el documento, que como veis no tiene desperdicio. Y luego que se formó el cabildo y junta, se dirigieron todos los concurrentes a tomar mi parecer con anticipación u otro alguno. Y así propuse que mi parecer era que con respecto al sitio donde se había de probar, lo había de ser en las inmediaciones de la ermita que estaba donde está la iglesia, en virtud de la protección que prestaba la dicha capilla, lo saludable del sitio, pues había la experiencia de que los que habían venido apestados sanaban todos, y por separado, que estando a la altura y cerro que estaba, se veía perfectamente la perdida plaza de Gibraltar con su muelle, arenales de la mar de Levante y de Poniente, y al mismo tiempo de que se estaba en el centro de todas las haciendas. Esta es la tercera vía que propuso este personaje. San Roque viene a estar prácticamente a la misma distancia de Albalate, que es donde estaba el grueso de la gente, que de Algeciras. Continúo con el documento. Con otras ventajas que expuse, y contestaron todos los señores regidores, los nobles y los plebeyos que allí habían, que lo que les habían manifestado les complacía, y unánimes todos continuaron diciendo que sin detención se reunirían a formar sus casas y chozas. Quinto, si igualmente es cierto que para estimular a los nobles y plebeyos honrados, como compañeros de la desgracia que han sufrido con él, les ha prestado para que puedan construir sus casitas, y para dar ejemplo, hizo construir la casa en Carita, compuesta de varias viviendas. Esta gran casa que construye Guillermo Wilson era para él, para sus dos hijas casadas, Anastasia, con el regidor Sancho Anastasio Jordi Mendioca, y Josefa, con un genovés llamado Juan Andrés Tesala, además del servicio de los esclavos, que todavía existían, y de las caballerías. Y dice Guillermo Wilson, y es la que está por el lado de debajo de la ermita. Teniendo en cuenta que la ermita estaba donde está la iglesia, por el lado de debajo, es decir, bajando, esta casa debió de estar situada en la plaza de la iglesia. Y tratándose de una persona tan adinerada y de tan alta posición, esta gran casa puede ser la que hoy conocemos como Palacio de los Gobernadores, que también fue conocida como Casa de Irlanda, y que anteriormente esta familia lo compró a un tal Juan Arcadio, y ahí hemos perdido el rastro, yendo hacia atrás. Y que cuando la hizo formar, Guillermo Wilson, cuando la hizo su casa, no había otra alguna sino la de Diego Ponce. Diego Ponce tenía una tienda, unas chozas posiblemente de techo de esto, de mata, y de que no eran de teja. Y además hizo que le construyeran otras tres casas, y así consiguió que se reunieran muchos de los que estaban errantes, y de que abandonase aquel sitio de Albalate, en donde habían empezado a formar población, cuyo terreno es del cortijo del mismo nombre, propiedad del regidor Trejo Altamirano, que sostenía con el mayor amor a muchas personas que se hallaban en suma indigencia. Los puntos 6 y 7 no son de interés para lo que me ocupa hoy, y termina el escrito pidiendo que se archive la escribanía y que se admita en el papel que va por no haberlo la fecha del 6/4. Precisamente el encargado de suministrar este papel era Diego Ponce. Lo firman Guillermo Wilson, Juana de Misterilla y el licenciado Antonio de Velasco de Tobar. Bien, el procedimiento para estudiar y contestar a la petición de Guillermo Wilson, en el que tantas cosas novedosas e importantes para nuestra historia local acabamos de oír, fue como sigue. El día 15 de abril de 1726, su señoría don Antonio Santander de la Cueva, caballero de la Orden de Santiago, mariscal de campo de los Reales Ejércitos de su Majestad, comandante general
gobernador político y militar del Campo de Gibraltar, su término y frontera, dijo que he hecho cargo de cuanto contiene el escrito, con los 7 artículos y los 4 preliminares que se relacionan en la súplica, debía mandar el mando de que desde ahora se admita y admitió el dicho escrito y que se presente mañana en la reunión del Cabildo. Firman el gobernador y Nicolás José Rendón como escribano. Finalmente vamos a conocer la parte del Cabildo en la que éste se pronuncia en relación a la petición de Guillermo Wilson, a decir si es verdad o no todas las cosas que este hombre decía. Habiéndose reunido hoy, 16 del presente mes y año, en las casas de su señoría el señor gobernador político y militar del Campo de Gibraltar, los señores regidores don Jerónimo de Roa y Zurita, don Juan de la Carrera y Acuña, don Juan Ignacio Moriano, don Pedro de los Santos Izquierdo, don Alonso Dávila o de Ávila Monroy, don Juan Sebastián de Alcalde, don Melchor Romero de Béjar, don Juan de los Santos, don Melchor Marín y Espínola, don Juan Martín Carrasco, don Sancho Anastasio Jordi, don Rodrigo Trejo Altamirano, don Antonio de Messi y Monreal, y los jurados don Pedro Camacho de los Reyes y de Nicolás Marín de Porra, a celebrar Cabildo, y luego que dieron por concluso aquel, hice presente el escrito de don Guillermo Wilson y providencia puesta, por lo que fueron inteligenciados por mí los dichos señores, y acordaron que desde el primer particular hasta el último es todo ello cierto y verdadero. Y además añaden que no haber sido por la resolución del dicho señor don Guillermo Wilson y su señora esposa de haber hecho porción de préstamos, dádivas, auxilio y acciones generosas, no se hubiera formalizado esta población en este sitio del señor San Roque. Siguen otras consideraciones sobre su nobleza probada, asentada en los libros que quedaron en Gibraltar y que fueron destruidos por los invasores, el desinterés con que abasteció de carne a la plaza de Ceuta con ocasión de un bloqueo de los turcos, de lo que le supuso ser fiel a Felipe V, pues perdió más de 1 millón de reales de la época, y otros méritos más. Este acuerdo es trasladado a los interesados, que consideran su prueba bastante robustecida. Con la documentación que yo he podido manejar, he conseguido documentar hasta otras 4 veces más a nuestro personaje, todas en los protocolos notariales de San Roque depositados en Cádiz. En el número 156, fechado el 28 de septiembre de 1706, y ante Francisco Martínez de la Portela, Guillermo Wilson compra una jávera, a Juan Márquez. La jávera era una embarcación parecida al jabeque, posiblemente una embarcación costanera para la pesca de atún, para la almadraba. En el mismo número, fechado el 31 de marzo de 1708, da poderes para pleito a Enrique Busto, agente de negocios en Madrid, ante Francisco Martínez de la Portela. Nuestro personaje, en aquella fecha, 1708, se mueve en ambientes cortesanos también, en Madrid, y da poderes para pleitos y para que lo represente en Madrid. En el número 157, fechado el 31 de diciembre de 1710, la capellanía de Mariana Manzanares hace el arrendamiento de unas tierras en Guadarranque y, entre otras lindas, con las viñas de Guillermo Wilson. Por último, el 19 de enero de 1713, se escritura un traspaso de esclavo que Pedro Moreno Vicente hace a Guillermo Wilson ante Francisco Martínez de la Portela. Hasta aquí he podido llegar investigando a este personaje que desaparece ya en San Roque y no sabemos dónde murió, dónde está enterrado, dónde se fueron a vivir, qué fueron de sus descendientes, y es otro motivo que expongo aquí para los estudiosos, para que lo investiguen. Y llegado aquí, me van a permitir que, aprovechando esta ocasión y este momento, pida para Guillermo Wilson el reconocimiento de este ilustre ayuntamiento que podríamos materializar el próximo año en el pleno institucional que conmemorará nuestro tercer centenario, con los honores que se merece, entre los que pido ya la rotulación de una de nuestras calles. Si el señor alcalde me lo permite, voy a decir hasta la calle, que sería la actual calle Siglo XX, que, en opinión de Gil Molina, tiene nombre más de tienda de ultramarinos o de un bar que de una calle. Y quisiera terminar este pequeño trabajo con una nota también histórica referente al Albalate, que ha salido aquí a colación varias veces. Como ustedes saben, Albalate es una palabra árabe, significa las losas, porque hace referencia a una calzada romana que pasa por allí. Pues bien, dice Lorenzo Valverde,
en su carta histórica. Albalate está más allá de las haciendas de Almarracín, como al retiro de una legua de San Roque, camino de Gaucín, en el sitio que hay cortijos y haza de tierra labrantía. Oí decir a varios ancianos que hubo un pueblo llamado Albalate y que a él se fueron a vivir los vecinos de Gibraltar cuando lo tomaron los ingleses. No le falta fundamento para decirlo así, pues lo indican los muchos casarones arruinados y paredes deterioradas que se ven al día. Lorenzo Valverde termina su carta histórica en 1849, cuando tiene ya 89 años. Haciendo los números, los ancianos con los que habló eran los últimos niños salidos de Gibraltar en 1704 que aún quedaban vivos, y los hijos de estos. Testimonio, por tanto, importantísimo también para cuando tengamos que revisar, que yo creo que es el momento, nuestra historia local, porque si no, nos la van a revisar otro y a la baja. Nada, muchas gracias. Sánchez Mesurado, de don Manuel Herrera Jiménez, de doña Juana Milagros Martín, se me ha olvidado el apellido, Martín Gómez, de don Andrés Sánchez Pérez, de don León, don Francisco de León Fernández, de doña Juana, de doña Juana Berenguer Gavira, de doña Elena del Villo, que es mi amiga y compañera, de don Manuel Fernández Cano, de doña Elisa de García García, de don José Segovia Cortés, de doña Rosa María nombrado hijo predilecto de San Roque. Y en el mío propio. Y ahora, abusando de su generosidad, me van a permitir que sea todo lo breve que pueda para hablar de lo que ha sido mi apuesta definitiva por el pueblo de San Roque y mis años en que he sido la directora del Colegio Villa del Cabo. Entonces, yo llegué efectivamente, como ha dicho el señor secretario, un 8 de septiembre, me acababa de casar al día siguiente. Llegué a esta bonita tierra, pero sería en junio del 68 cuando estaba a punto de nacer mi hija mayor, Blanca, cuando tuve la suerte de vivir en San Roque. Desde entonces el pueblo me enamoró. Estuve viviendo 17 años y nos tuvimos que ir por motivos familiares a vivir a Madrid. Sin embargo, seguimos veraneando en San Roque y por supuesto en nuestra queridísima playa de Guadalajara. Ese mismo verano del 68 contacté con una antigua compañera mía, Concha Caro, que entonces era la directora del Colegio Libre Adoptado y que iba a dejar su puesto vacante justo cuando acabase el curso 67-68. Me encontré, hice todos los trámites y tuve la suerte de que me concediesen la vacante. Cuando yo me presenté en el CLA, Colegio Libre Adoptado, que para nosotros desde el primer momento fue instituto, y hablábamos del Instituto de San Roque, me encontré con un grupo de personas maravillosas,
y me hicieron adquirir la suficiente confianza en mí, ya que me enfrentaba a algo que era muy nuevo. No el hecho de dar clases, que como ha dicho el señor secretario, yo ya las había impartido en Madrid, sino en dirigir un centro, precisamente porque era muy joven, porque me faltaba toda la experiencia del mundo y por mi reciente maternidad, estaba muy atada. Sin embargo, allí me encontré con un grupo de personas, como por ejemplo, me encontré a Cookie, la primera que vi, tan linda, tan joven, tan detallista, tan colaboradora, tan dispuesta siempre a todo. Tan pronto que la encontraba sentada delante de la máquina de escribir, ejerciendo sus funciones de secretaria, como dando clases de educación física a las alumnas, o en los ratos libres, enseñándoles un fandango precioso que tiene San Roque, que es el de punta y tapón. También me encontré dos amigos incomparables como son don Julián y don Carlos, Julián y Carlos, me da lo mismo decir Julián y Carlos que Carlos y Julián. Fueron, bueno, pues mis auténticos maestros, cuando llegué yo a ese centro. Su apoyo fue no solamente incondicional, sino protector, caballeros en toda la extensión de la palabra, de una profesionalidad absolutamente impecable. Sin su ayuda, desde luego, yo no hubiese podido seguir adelante llevando la meta que me había propuesto. Si estáis por ahí, Julián y Carlos, Carlos y Julián, gracias por haber sido tan leales siempre conmigo. También tuve la suerte de tener a Eduardo. Antes lo ha comentado, un Eduardo López jovencito, un Eduardo muy responsable, muy serio, pero a la vez muy cercano, muy bondadoso, un hombre que desde siempre amó a su pueblo, pero al mío también, el de San Roque. También encontré pues con una Isabela, una mujer tan guapa, con una llena de vida, llena de alegría, entrañable, la queríamos todo el mundo, no solamente por su forma de ser, sino también por su buen hacer, y la envidiábamos, y yo concretamente muchísimo, porque sabía bailar de maravilla. El mismo fandango que estoy diciendo de Cookie, que lo resucitaron entre un grupo de sanroqueñas y que bailaba de maravilla, supongo que seguirá bailando sevillanas y demás. Gracias y estar por ahí, Isabela, por ser como eres. También me encontré con un chico jovencito, un niño, está con ella, un niño que era muy responsable ya entonces, con unos ojos muy grandes y una mirada tan penetrante que yo creo que habrá llegado a ser un gran psicólogo. Y cómo no nombrar, aunque no sé si estará, a José Antonio Casaus y Antonio Pérez Girón. Estos dos señores con su libro, El San Roque de Lorenzo Valverde, han conseguido que yo me entere de por qué mi cuelgue por San Roque. Es un precioso libro, documento, en el que se da una visión de San Roque a través de un sanroqueño que quiso mucho al pueblo. Bueno, pues con este grupo de personas, tan jóvenes, tan colaboradoras, tan entusiastas, desde el principio lo que quisimos era convertir el centro en un instituto. ¿Por qué? Pues porque nosotros, bueno, de todas formas, nosotros queríamos convertir el CLAE en instituto. Y yo querría hacer un paréntesis para que los que no lo sepan, o los que lo sepan, o los que ya lo sabían, supiesen quién fue el creador del CLAE de San Roque. Años antes de llegar yo a San Roque, cuando todavía no había instituto en la línea, y cuando todos los sanroqueños tenían que ir pues con unos medios muy precarios para poder estudiar en Algeciras, hubo un alcalde del ilustrísimo ayuntamiento de San Roque, Pepe García. Este señor, contra viento y marea, creó el CLA y entonces con esta creación consiguió que los sanroqueños no tuviesen que desplazarse de su ciudad. Otro alcalde del ilustrísimo ayuntamiento de la ciudad, que sería Paco Jiménez, fue el que colaboró en todo para que ese colegio libre adoptado se convirtiese en instituto. Este es un poco el proceso histórico que surgió desde que se creó el CLA hasta que empezó a funcionar como instituto. ¿Y por qué estábamos tan obsesionados en que funcionase como instituto? Lo ha dicho el señor secretario. Nosotros teníamos que preparar a los alumnos a conciencia y, sin embargo, eran juzgados
por una serie de profesores ajenos al centro que se desplazaban desde Algeciras, del instituto del que nosotros dependíamos, sin tener que no habíamos mantenido contacto con ellos durante todo el curso. Por fin, en 1975-76, el CLA se transforma en instituto. Vuelve otra vez a ponerse de manifiesto una persona que ha sido importantísima en mi vida y en la del instituto, la transformación del instituto del Colegio Libre Adostado en instituto, don Francisco Jiménez Pérez. No sé dónde estás, Paco, pero gracias por tu figura entrañable, gracias por tu amor por la cultura, gracias por tu amor a todo lo que suponga civilización. Gracias por haber apostado por mí. También quiero tener un recuerdo para la señora que cuidaba la limpieza del instituto, Isabel. Isabel, cuando entrabas por la mañana, el instituto olía a lejía, a cera, a bienestar. O Manuel, el conserje, que no solamente nos ayudaba a mantener la disciplina, sino que encima nos cuidaba a nosotros y al propio centro. Esta es, a grandes rasgos, la historia de mis años de directora del Colegio Libre Adoptado y de la transformación del Colegio Libre Adoptado en instituto. Gracias, señor alcalde presidente, gracias, miembros de la corporación, gracias, sanroqueños todos, que como decía Lorenzo Valverde, que le ha citado Eduardo, y que estoy muy agradecida a José Antonio Casao y a Antonio Pérez Girón, porque he tenido en mis manos ese libro que es precioso, pero sobre todo es precioso en lo que define al sanroqueño. El sanroqueño, según Lorenzo Valverde, es un ciudadano especial, culto, político y civilizado. Gracias, familiares, amigos. Y yo solamente quiero decir a todos que os quiero y que San Roque ya era mi pueblo antes. Señor alcalde presidente del ayuntamiento de esta ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, cerrará el acto con un discurso institucional. Esperanzador futuro. La nobleza del pretérito
la aportaron los abuelos de nuestros abuelos, aquellos que llegaron de Gibraltar despojados de sus bienes, pero con honra. El presente lo hacen día a día hombres y mujeres como los que hoy son distinguidos aquí, y que el futuro corresponderá también cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan en cuenta la trayectoria de los hombres y mujeres que hoy son distinguidos. Don Antonio Galiardo Linares, a título póstumo, doña Blanca Serrano Sánchez, doña Paloma Almagro López Cortijo, don José Segovia Cortés, doña Elizabeth García García, don Gregorio Calvente Maldonado, don Manuel Fernández Cano, doña Elena Rodríguez Verguillos, doña Juana Berenguer Gavira, don Francisco León Fernández, don Manuel Sánchez Pérez, doña Josefa Milagro Martín Gómez, don Manuel Herrera Jiménez, don Andrés Sánchez Mensurado, doña Milagro Ramírez Granado, don Ulpiano Irazoz Díaz de Liaño. Bien, no solo ellos se sentirán orgullosos de los que estáis aquí, sino que los deben tener, os deben tener como ejemplo y guía. San Roque seguirá cumpliendo años y siglos. Los sanroqueños del mañana seguirán teniendo como referencia a quienes forjaron el nacimiento de la ciudad, pero también tendrán que recordaros a vosotros y agradeceros los que, como hoy lo hacemos nosotros mismos, por lo que habéis aportado, por lo que habéis hecho por este pueblo. Muchas gracias y enhorabuena. Se levanta la sesión. A continuación, quisiera deciros que nos haríamos una foto aquí todos. Y al final, ahora el secretario dará conocimiento de esto. Quiero hacer dos observaciones. Primero, que las dos deportistas que hoy tenían que acompañarnos no están con nosotros porque están compitiendo hoy mismo y además representándonos. Y luego que después también en la antigua residencia oficial tomaremos una copa. El señor secretario. Cámara Ciudad de San Roque interpretará el himno de Andalucía.